Lorenzo, pero no me sale para aceptar nada. Lorenzo. Lorenzo. Ok, estamos en aire, en el aire. Ok, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Gusto tenerte del otro lado del teléfono. Días difíciles con relación a lo que nos está tocando pasar, el tema de pandemia, cosas que a veces, bueno, que me ha afectado en realidad porque he perdido algunos amigos, algunos otros amigos también enfermos. Así que con mucha pena por la coyuntura, pero igual tratando de rinconcito, aportar un poco a lo que tanto amamos nosotros y a lo que nos dedicamos, ¿no? Que hemos tenido en nuestra niñez eso en la sangre, que es fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profesor Mauro? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. La verdad que preocupado por lo que estamos pasando, como por el tema de la pandemia, el tema social, cultural y de salud. La verdad que complicado para todos. Hay que comenzar a reinventarnos. En el tema familiar también es duro, es complicado. Pero bueno, nos ha tocado vivir esto y tenemos que de alguna u otra manera poder salir, ¿no? Salir, encontrar formas de buscar alternativas de y seguir creciendo, porque eso es un aprendizaje constante. Ahora nos toca aprender acerca de la vida, de nuestra salud y poder agradecer primero a Dios porque todavía nos permite estar con salud y agradecer a la gente que de alguna u otra manera es considerada en estos momentos por todos nosotros como héroes nacionales, ¿no? Que están de alguna u otra manera diariamente arriesgando sus vidas para poder intentar y ayudar en esta problemática que todo el mundo está pasando. Y bueno, y ahora se abre la posibilidad de charlar acerca de lo que nos apasiona, lo que más nos gusta, que es el deporte rey, ¿no? Me da, la verdad, un placer enorme, más allá de las conversaciones que siempre tenemos vía telefónica, ahora poder, Por arriesgando compartir sus por esta vidas vía. para poder intentar Sí, y ayudar yo en esta siempre, problemática que siempre que todo el mundo me está tocan el tema pasando. de la posibilidad Y que me bueno, y pudiste abrir ahora en algún momento de trabajar se abre la posibilidad de en charlar Unidad acerca de Técnica, en lo que nos primera apasiona, lo profesional. que nos más Siempre nos cuento gusta, que es el deporte cómo nos reino. Me conocimos da, en la esa verdad, un charla placer enorme, en la oficina de Voice, más allá de las conversaciones cuando que había la siempre tenemos vía posibilidad telefónica, de ahora trabajar poder, Aparol arriesgando por sus esta vidas vía, para ¿no? Siempre. poder intentar y Siempre, ayudar bueno, yo y en bueno. esta problemática que Siempre, Enrique, todo el un mundo poco la toca el iniciativa tema de de poder pasando. tratar La de nuestro posibilidad que espacio que bueno, y pudiste abrir ahora en algún momento de ayudar, trabajar se abre la posibilidad de a charlar unidad acerca de técnica, lo que primera nos apasiona, profesional, se manda. que tienen 5.000 incógnitas con relación al tema de la formación, que es una de las situaciones bastante, las más polémicas creo que hay en nuestro fútbol, porque entendemos tal vez el tema de formar por adoctrinar y terminamos a veces confundiendo más al futbolista que enseñándole. Y también sobre algunas situaciones puntuales que dentro de lo que yo considero son las edades, básicamente son las que debería un futbolista comenzar a trabajar bajo la especificidad en el tema fútbol, ¿no? Bueno, comienzo la charla hablando un poquito con relación al tema de las edades. Yo considero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pero yo considero de que al inicio los niños que intentan ser deportistas deberían pues trabajar en unas academias multidisciplinarias que no existen aquí en el Perú, que deberían tener múltiples disciplinas en las que estén asentadas bajo la motricidad, ¿no? La psicomotricidad, perdón, que no es igual a la motricidad, estén básicamente sustentadas por eso, pero que deben ser multidisciplinarias, que no se debe de entrenar en especificidad a tempranas edades, ¿no? Considero que eso es tal vez uno de las grandes falencias que hay en nuestro fútbol formativo. ¿Tú qué opinión te merece? Como estuvimos conversando antes del directo, cada uno tiene su punto de vista y todos son respetables en sí, ¿no?
Sí, yo creo también el tema de la psicomotricidad, temprana edad, después creo en la especificidad, de acuerdo al deporte que puede elegir el deportista, valga la redundancia. Pero más allá de eso, yo creo que el tema, y bueno, y vamos a regresar al tema, cuando tuvimos la posibilidad de conocernos, tuvimos un proyecto que habíamos enmarcado, que habíamos iniciado en el Sport Boys del Callao hace 3 años, el tema formativo, ¿no? La gente quizás no sabe que uno va buscando alternativas de poder encontrar profesionales que de alguna u otra manera puedan entregar algo importante a las fuerzas básicas, o en este caso al crecimiento del deportista por su edad cronológica, ¿no? Llegamos y tuvimos la posibilidad de conversar contigo y nos fascinó y nos gustó mucho tu pensar, su pensar, profesor, con el tema de la neurociencia, con el tema del crecimiento del deportista, que iba muy a la par con lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, más allá del tema, creo yo, en el tema de menores, de manejar un tema cronológico acerca de la edad y acerca de la psicomotricidad o motricidad, hablamos de motricidad fina, gruesa, creo que en el tema formativo se debe de tocar de otro punto de vista, ¿no? Estuvimos en una charla en un plano de la Federación Peruana de Fútbol, que nos dieron algunas cosas para conocer cómo se está manejando a nivel sudamericano, cosas que sacamos también importantes, cosas importantes que sacamos para nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, los entrenadores de fuerzas básicas y fútbol formativo ha evolucionado mucho con este tema. Hay mucha gente que se está capacitando, hay mucha gente que está aprendiendo y hay mucha gente que de alguna u otra manera está comenzando a llenar su base de datos para poder entregar cosas importantes a los jóvenes deportistas. Hablamos de, más allá, como le digo, el tema de especificidad en sí, o de psicomotricidad o motricidad. Yo creo que hay una gran complicación a nivel nacional acerca de cómo los profesionales en el tema de fútbol formativo están llevando, y no todos, porque la gran mayoría ya está investigando y está llenando su base de datos para poder encontrar y dar y entregar cosas importantes al fútbol de menor, al fútbol formativo. Es la metodología que están implementando, que hace un tiempo atrás implementaban, ¿no? Ahí va usted a conocer, que usted conoce también y le gusta la corriente de metodología de trabajo de presión táctica, de analítica. Y bueno, un tiempo atrás al fútbol formativo los trabajaban de tal manera, de una forma analítica, que al niño no le despertaban o no trabajaban el despertir del niño y del joven deportista. Entonces, yo creo que en esa etapa de formación y etapa formativa de fuerzas básicas, tenemos que trabajar más allá de la especificidad motriz o no, tenemos que trabajar y abocarnos a ese crecimiento, ¿no? A ese crecimiento neural, a ese crecimiento de toma de decisiones, a ese crecimiento heurístico que pueda determinar que el jugador formativo pueda llenar su base de datos para que llegue al estado de competencia y pueda desarrollar. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo y hay muchos entrenadores que a mí, la verdad que hemos tenido, y digo hemos tenido la suerte porque usted ha estado en Tacna, hemos estado a nivel nacional y hay muchos profesionales de fuerzas básicas que están en ese proceso de aprendizaje. Y hay muchos otros que todavía están investigando y están tratando de buscar su norte para poder desarrollar este tema del fútbol formativo, ¿no? El fútbol formativo, más allá, como le digo, del tema de especificidad, psicomotricidad y de otros crecimientos como deportistas, hay un tema que tenemos que mejorar mucho y es en el tema de los trabajos y la metodología que podemos implementar a las fuerzas básicas, ¿no? Sí, interesante, interesante lo que me dices. Yo tengo un sentir, como tú dices, un pensar, un sentir, esa palabra se me quedan siempre grabadas cuando charlábamos antes de los entrenos en Voice. Creo que uno de los principales problemas en la formación de los menores es que los entrenadores están en su proceso de formación y están formando. Salen de las academias todavía no siendo formados como entrenador y agarran el trabajo más difícil que es formar a un futbolista, a un ser humano. Entonces, creo que uno de los principales errores que tal vez estamos cometiendo es que la poca experiencia que tienen los que están trabajando a nivel de formación, ¿qué opinión te merece al respecto? Es
Es real lo que usted dice, profesor. ¿Se acuerda que hace un par de semanas estuvimos hablando del concepto de empíricos y autodidactas y llegamos a la conclusión que hay mucha gente que no ha pasado por escuelas formativas, en este caso de entrenadores, dirigentes, directores, por este caso de profesores de fuerzas básicas o entrenadores de menores? Entonces, los conceptos que ellos manejan a lo mejor son escasos, pero escasos por consecuencia de no tener la posibilidad. Recordar que la gran mayoría, a un tiempo atrás del tema formativo, y los profesores, y hasta el día de hoy, es muy difícil y muy complicado para ellos, de alguna u otra manera, buscar alternativas de poder crecer como profesionales. Porque hemos tenido la posibilidad de caminar 3, 4 años en forma formativo. Y a ver, nuestra principal pasión en el tema de fútbol formativo, el tiempo que estuvimos ahí, fueron las ganas de seguir ayudando de alguna u otra manera a que los jóvenes puedan tener cosas importantes y puedan ayudar para llegar a la etapa profesional. Pero hay muchísimas cosas que van en contra de ese trabajo formativo, de los profesionales. Hablamos de los directores técnicos de fútbol formativo. Desde una economía escasa, desde un sueldo que no va al acorde con las tareas que quizás están efectuando. Y no todos los profesores y no todos los profesionales tienen la facilidad de poder buscar alternativas para seguir aprendiendo. Cosa que se está ya dando y que se estuvo dando un tiempo atrás en el tema de la Federación Peruana de Fútbol, que estaban ayudando a los entrenadores de fútbol base para que puedan ellos llenar su base de datos y puedan entregar cosas importantes, ¿no? ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás estuvimos hablando acerca de ser autodidacta? Entonces, es mucho de eso también. Si bien es cierto, la gran mayoría no tiene los medios económicos y los recursos para poder ir a qué sé yo, a instituciones grandes de Sudamérica donde su principal labor es formar jugadores, pero sí hay mucha gente que está investigando acerca de eso. Ahora con la tecnología hay gente que, como usted me dijo, ¿no? Hay gente que está muy preparada y que no necesariamente ha ido a una escuela formativa o ha ido a un curso de director técnico de menores, sino a un curso de formadores de fuerzas básicas. Lo hacen de forma autodidacta y de alguna u otra manera ese concepto va creciendo. Entonces, ayudado con lo que estuvo haciendo e inició la Federación Peruana de Fútbol, creo que ha habido un cambio importante del tema de los formadores acá en el fútbol peruano. Me parece a mí que estuve trabajando y manejando el tema de menores hace 4 o 5 años, buscando alternativas, y ahí fue cuando nos conocimos y pudimos charlar acerca de fútbol, ¿no? Sí, claro. Ese día lo tengo clarísimo. Sí, yo igual siento de que tal vez hablamos o nos dirigimos ahora a una población reducida con relación a los formadores o entrenadores que trabajan en la etapa formativa, que consideran, hay, como lo hablábamos ese día, hay dos formas de poder estudiar, una que es certificada y otra sin certificación, y las dos son válidas. El tema del conocimiento no va a variar porque tengas un papel en la pared con un título de haber terminado algo académicamente o por investigación. Además, la mayoría de los libros que nosotros leemos son de investigación, son gente que ha investigado y nosotros leemos y creemos eso nos dan en las currículas. Ahora a lo que voy es que ahora hay mucha facilidad para poder crecer profesionalmente. Más creo que es un tema de un apetito por querer avanzar y esa vocación que uno tiene de querer enseñar realmente, ¿no? Porque nos dicen profesores justamente porque deberíamos enseñar, ¿no? Entrenar puede cualquiera, enseñar creo que es un poco más complicado. Yo conversaba hace poco con unos colegas también y me hablaban del tema de la formación, de que habían formado a algunos futbolistas que estaban en primera profesional y que habían, pues se sentían orgullosos porque habían llevado a selección, etcétera. Pero yo me pregunto, ese tema, esa palabra formación, que para mí tiene pues un ámbito muy, pero muy amplio, ¿nosotros formamos o adoctrinamos? Creo, digo yo, porque si vamos a entrenar a un grupo de chicos, lo vamos a entrenar de acuerdo a nuestra idea. Normalmente los entrenadores de menores entrenan de acuerdo a su idea. La idea, si hay un formato de la academia, entonces entrenan de acuerdo a ese formato, ¿no? Si el director deportivo le gusta el juego combinativo, pues van a entrenar a su equipo de forma combinativa, pero eso no es formación, es adoctrinar. Si yo voy a formar a alguien, pues tengo que entrenarlo, creo yo,
sin querer tener querer tener la verdad del mundo, que debo entrenarlo para que pueda jugar de forma directa, para que pueda jugar de forma vertical, para que pueda jugar de forma horizontal, y tal vez entrenarlo también en todas las metodologías habidas y por haber, ¿no? Porque cuando pasen a la etapa de competencia y se encuentre con un profesor que hace periodización táctica, pues tuvo formación de periodización táctica. Se encuentra con un profesor que hace microciclo estructurado, pues lo tuvo, ATR, pues lo tuvo, y así. Pero creo que por eso que considero de que el entrenador en la etapa formativa debe estar con mucho más conocimiento, porque debería de saber todas las metodologías que había y por haber para entrenarlas y formar, no adoctrinar de acuerdo a la metodología que él cree que debe enseñar, y tampoco a la idea de juego que él cree que debe utilizar el futbolista. Sí, claro. Lo que pasa es que en la etapa de evolución del deportista hay etapas claras de crecimiento. Entonces, no hablamos de adoctrinar, como usted dice, ¿no? Porque el tema de adoctrinar, ni en el fútbol competitivo uno puede adoctrinar, ¿no? Entonces, hay métodos, como usted dice, ¿no? Operación táctica, analítica, global, estructurada o global, que se pueden manejar para el crecimiento del deportista. Pero lo que yo sí creo es por eso que le di mucha importancia al tema heurístico, porque me parece que es la palabra que encierra y enmarca todo lo que el director formativo y formador tiene que ser. O sea, tiene que enseñar tiene que, y más allá del tema de buscar alternativas para el crecimiento del deportista, yo creo que en la etapa de formación tiene que buscar las alternativas para que crezca, el ser humano en sí. Claro, llevado a un tema deporte, porque para eso se ha preparado y para eso lo están contratando, o es la pasión que lo arrastra, es enseñar y educar. Pero sí creo que un tiempo acá los profesores, los profesionales sí se están capacitando y están buscando esa palabra, el tema del crecer del ser humano, ¿no? Y crecer del deportista, no de forma analítica, sino, bueno, hay procesos de. Te doy un ejemplo. Si hablamos del tema de crecer heurístico, hablamos del tema de crear, de analizar, de desarrollar soluciones de acuerdo al desarrollo o lo que se presente en ese momento, en etapa formativa. Entonces, dejarlo florecer, yo le digo dejarlo florecer, dejarlo crecer. Claro que sí, educándolo con valores y con principios que a él mañana más tarde lo puedan ayudar con un tema deportivo, ¿no? Sí, es fundamental, es importante lo que dices, y encierra muchas cosas que seguramente los técnicos que nos están escuchando ahora van a poder, de seguro, ayudarse un poco con lo que estamos por ahí tratando de colaborar. Hay un tema para mí fundamental en la etapa formativa, para mí es en realidad uno de los pilares de la formación. Y por mis experiencias en el tema de menores, he sido jefe de unidad técnica en algunas instituciones, he visto que hay bastante carencia con relación a eso, y es por desconocimiento. El tema de la toma de decisión en el ser humano, deportista o no, se forma. Por eso que hablo a veces desde la edad de 12 años, ¿no? Hasta los 12 años se forma prácticamente un 95% de la toma de decisión en el ser humano. Y a esas edades, normalmente, los entrenamientos son decididos por el técnico, ¿no? He escuchado muchas oportunidades en un entrenamiento: dale a Pepe, dale a Miguel, pasa, corre, patea, remata, regresa. Entonces los entrenadores comienzan a tomar decisiones por los equipistas en la etapa formativa, y cuando pasan a la etapa profesional, y lo experimentamos el año pasado, había alguna carencia de un grupo de futbolistas que tenía mucha riqueza técnica. Con relación a la toma de decisión, ¿no? Necesitaban ser empujados y guiados para poder tomar una decisión que seguramente estaba en su cabeza, pero no tomaban no tenían la iniciativa de tomar la decisión. Entonces yo creo que la problemática se comienza a generar en las edades tempranas. En las edades tempranas considero de que hay una carencia de toma de decisión del niño en los entrenamientos. Es algo que está básicamente guiado a decir al chico que tiene que ir a la derecha o a la izquierda, que tiene que darle a Pepe o a Miguel. El entrenador le dice que remate, que regrese, que marque, que se tire, y etcétera. Entonces, creo que eso es una de las muchas, pero muchas carencias que hay en nuestro fútbol formativo, que se ve reflejado y que lo hemos sufrido ambos cuando estuvimos trabajando juntos en el nivel profesional.
Sí, comparto esa idea. Creo que también se está mejorando mucho acerca de eso, ¿no? Ya, como te digo, uno que ha vivido muchas circunstancias en el tema de formativo, porque hablamos de nuestro crecimiento como profesional en el tema, en la carrera de futbolista, ha pasado por muchas experiencias y muchos entrenadores de fuerza básica, ¿no? Y ha evolucionado mucho el tema formativo. Acuérdate que un tiempo atrás hacían al muchacho repetir 250 veces el mismo ejercicio, y hablamos, ojo, hablamos de una iniciación al deporte de fuerzas básicas, porque después en fútbol profesional es totalmente diferente, porque ahí hay cuestiones ya de competencia, hay idea de juego, hay metodología de juego, metodología de entrenamiento, idea de juego. Entonces hay otras cosas que se manejan, pero en la etapa formativa es importante que el niño crezca en la toma de decisiones. Es importante que el niño pueda decidir, pueda identificar, pueda definir, pueda explorar, pueda lograr que desarrollar y dar las soluciones él mismo. Entonces no puedes encasillar en la etapa formativa a un niño. No puede decirle y educarlo, tienes que hacer esto, 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 porque él no va a crecer. Él no va a crecer en la toma de decisiones. Y mañana más tarde, cuando llegue a la etapa profesional, va a causar ese conflicto. No poder relacionar y no poder desarrollar una solución para el problema que se está presentando en una situación de juego real. Entonces, en etapa formativa sí hay que dejarlo crecer al niño, hay que dejarlo que él pueda resolver y desarrollar, ojo, resolver y desarrollar trabajos que tú le vas a asignar seguramente con un montón de variantes. Tampoco es, y me ha pasado a mí, ¿no? Que yo dejo crecer al niño y que me gusta así, así, pero hay tareas específicas que tú puedes determinar para que puedas educar al niño a esa toma de decisiones. No la que tú quieras, sino la que él pueda desarrollar y resolver. Me ha pasado, como te digo, entrenadores de fuerza básica que he trabajado con ellos, me dicen, no, hoy día me toca hacer un trabajo, es su metodología y es respetable de todo punto de vista, pero que el niño también haga todo el día fútbol es algo que también no lleva al crecimiento de él. ¿Me entiendes? Sí, hay cuestiones que él puede decidir, divertirse, desarrollar soluciones y buscarlas y crearlas y resolver, pero desde un patrón, desde una tarea determinada, desde un orden determinado. No es que no, llegan los muchachos, listo, de forma heurística, ya, pónganse chaleco, vamos a hacer fútbol. Fútbol, 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 no. Hay formas y metodologías y hay trabajos, es simple, es fácil, entra a internet, busca. Por eso me gusta que el entrenador de fuerza básica se está educando, tiene esa pasión de querer preguntar, de querer investigar por qué, para qué, cómo. Y eso es importante. Y eso te da la competencia, eso te da los logros deportivos. Que en este momento, que el Perú en este momento van consiguiendo con la llegada de ir al Mundial y todo lo demás. Entonces, eso te da el fútbol competitivo que estamos teniendo una etapa de desarrollo, ¿no? Que el entrenador de fuerza básica diga, ¿sabes qué cosa yo quiero aportar con algún jugador de fuerza básica o con un jugador mío? Puede llegar a la selección y cumplir el sueño de ir a un Mundial más o estar en la selección o en el extranjero. El despertar y el despertís de los entrenadores está cambiando y eso es importante. Eso es importante para el crecimiento del deportista en sí. Sí, claro, sí. Yo también siento de que se ha mejorado, yo también siento que se ha ido avanzando, de que hay gente, es más, el Internet hoy en día te da muchas situaciones y respuestas que puedas tal vez no haber conocido o tal vez no haber prestado atención en tu etapa de formativa como técnico, ¿no? Cuando estuviste en la escuela, sentadito ahí en la carpeta. En esa que cuando íbamos al colegio nos sentábamos al fondo, igualito también en la academia nos sentábamos al final y no atendíamos. Ahora el internet te da la facilidad de poder darte ese tipo de información, ¿no? Pero yo preocupado un poco por el tema de este formativo porque lo he sufrido estando dentro de la etapa de formación y también fuera, ¿no? Estando ya en este nivel competitivo, a nivel profesional, cómo te llegan los futbolistas y realmente es un tema de carencia de formación. Hoy en día, como bien tú dices, se está mejorando mucho, mucho el tema de la formación, pero igual yo considero de que hay bastantes vacíos porque tendríamos que entender de que estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Y hay estadios emocionales, cognitivos, evolutivos en el tema motriz también. Entonces, entrenar a un niño
como un adulto, yo creo que no es lícito. He visto entrenamientos donde chicos de 7, 8 años hacen táctica, pero esas tácticas que debería merecerse futbolistas de primera profesional, ¿no? Entonces, hay que tratar al niño de acuerdo a su estadía. Si bien es cierto, coincido contigo de que hay situaciones en las que obviamente se tiene que trabajar con cierta especificidad, pero pues es importante de reconocer cuál es el estadio del niño, ¿no? Yo conversaba con un colega hace poco y él me decía que me enseñó un video de niños de él de 7 años, donde los niños jugaban a un toque, dos toques, un toque, dos toques, un toque. Es más, le dan el balón al arquero y el arquero, sin mirar a su lateral izquierdo, se la pasa. Y él me decía, me hablaba de la perfección de la acción, de que ellos ya sabían cuál era el movimiento, dónde estaban, lo tenían aprendido. Yo le dije, pues bueno, me parece bonito, estéticamente está bonito, pero déjalos divertirse, ¿no? Que puedan experimentar cosas y a través de sus experiencias, en las propias tomas de decisión de ellos, ese descubrimiento de sus disposiciones genéticas, ¿no? El problema es que, como te vuelvo a repetir, estamos intentando adoctrinar, ¿no? Nuestra idea, nuestra forma de ver el fútbol, nuestra forma de entrenar, pero creo que eso no es formar, ¿no? Formar va más allá. Y hay dentro de la pedagogía un tema importante que se llama el descubrimiento guiado, ¿no? O sea, tú le das opciones, le preguntas y ellos responden, y ese aprendizaje también se llama significativo, ¿no? Y esas cosas que ellos van aprendiendo mediante eso, se va depositando en la memoria a largo plazo y no a la memoria a corto plazo, que eso es importante, porque si nosotros adoctrinamos, esa información va a quedar en la memoria a corto plazo y se va a otro entrenador y chao, y se acabó lo que tú dijiste. Pero si nosotros enseñamos y formamos, la información va a quedar en la memoria a largo plazo y eso definitivamente es beneficioso para eso. Yo no tuve la oportunidad de pasar por una academia de formación, yo viví en Chincha, jugábamos ahí todos los días. Es más, mi mamá, que en paz descanse, cuando venía de trabajar, sabía dónde encontrarme, no estaba en La Pampa jugando fútbol. Había un desarrollo, una experiencia empírica de relación al tema del fútbol y a todas las cosas que hacíamos a esa edad, ¿no? Jugar chapadas, matar gente y todas esas cosas que era básicamente nuestra motricidad, nuestra psicomotricidad, ¿no? En ese entonces. Entonces, eso ayudaba pues al desarrollo cognitivo y motriz, para después haber terminado siendo un deportista o un futbolista, que lo que por ahí, como lo que tuvimos en los 70, ¿no? Hablamos pues de Cueto, que no tuvo una academia específica donde le pudieran enseñar cosas que tal vez ahora nosotros como profesionales sabemos y otros también. El tema está en que considero de que sí se ha avanzado, pero que estamos, creo que vamos avanzando a paso lento, porque el fútbol se volvió un negocio. Pero un negocio que hay una parte que no está siendo beneficiada. Yo, en un negocio, yo le quiero vender algo a Jesús Álvarez, yo tengo uno de mis relojes y se lo voy a vender a Jesús Álvarez, entonces tengo que quedar yo satisfecho con lo que le voy a vender a Jesús y Jesús tiene que estar satisfecho con lo que compra. El tema está en que las academias hoy en día te ofrecen un producto de formación, pero al final no te están dando la formación que deberían de darte, porque quieren ganar en las competencias, es obligatorio básicamente ganar en las competencias, los entrenamientos son con relación al juego o a la competencia y no a la formación, y no hacen de la competencia parte de la formación. Eso es una gran problemática, no deportiva, ojo, es una problemática social. Yo, tú sabes que tengo el concepto que el fútbol no es una isla, ¿no? El fútbol es el espejo de tu sociedad. Entonces, igual, a ver, hablamos un tema netamente no de una estructura deportiva, ni hablamos de una entidad deportiva. Si hablamos de producto, este es otro producto que es diferente al producto formativo de fuerzas básicas de un equipo profesional, ¿no? Porque tiene otro proceso, tiene otra pedagogía, tiene otra metodología. Hablamos de las escuelas base o las escuelas de verano, que se les llama, ¿no? Las escuelas de verano es una escuela de verano que el niño va a jugar y a divertirse y de alguna u otra manera a despertar y a seguir creciendo. El tema psicomotriz, en el tema de creatividad, y van a divertirse. Entonces,
Ahora, como lo tome el padre de familia o qué quiera generar el padre de familia con eso es totalmente diferente, ¿no? Al tema formativo. Tú sabes que el tema formativo, más allá de que estás educando, y si eres un entrenador de fuerzas básicas, porque ahora he visto aquí hay entrenadores de fuerza básica que tienen su entrenador de fuerza, que son entrenadores, tienen su cartón y de una u otra manera conocen y arman sus escuelas formativas. Pero ese es otro producto que es una conversación larga y extendida acerca de ese producto, ¿no? En ese producto vas a encontrar quizás a gente que de alguna u otra manera está desarrollando para el producto que tú estás pagando, que es que tu hijo se divierta, que se alegre, que compita, que juegue, que se divierta, valga la redundancia, y que llegue a casa de alguna u otra manera relajado, contento y feliz. En el fútbol formativo también se da, pero con otra estructura, ¿no? Y recordamos también que en el fútbol formativo educamos, somos educadores y estamos educando a un niño que le gusta jugar al fútbol, no a un futbolista. Entonces, para acotar en ese punto que tú dijiste acerca de que hay muchos entrenadores y hay muchas instituciones y demás, hay padres de familia que cuando van y buscan la alternativa de que su hijo inicie con el sueño de ser futbolista profesional, ellos piensan que están en un proceso de ser futbolistas profesionales. No, es un niño que le gusta jugar al fútbol. Y ese gustar y esa pasión y ese despertise de iniciar en un tema deportivo de especificidad como el fútbol puede cambiar si tú al niño no le demuestras que el fútbol es diversión. Entonces, no ver al niño, y cuando te hablo del tema del espejo de tu sociedad, porque lamentablemente los padres de familia, y me ha pasado a mí, perdón, como formador, buscan resultados inmediatos, ¿no? Quiero que mi hijo juegue, que compite y que gane, cuando ganar no es lo más importante en el fútbol formativo. Y hay muchas escuelas y hay muchos equipos profesionales de fuerzas básicas que los padres de familia, ahí viene, que es otro producto, ¿por qué? Porque en la escuela formativa, la federación y los reglamentos están llevados a que la escuela formativa o de fútbol de iniciación del tema de los equipos de fútbol profesionales no tienen que pagar un tema mensual. En las escuelas formativas, sí, pero en el tema del proceso de crecimiento del deportista, en el tema de fútbol formativo y que tiene el camino para llegar al fútbol profesional, en una estructura no hay que pagar. Tú llegas ahí con un talento y que de alguna u otra manera te van despertando ese talento a raíz de saber y el conocer que tú no eres un futbolista profesional. Eres un niño que le gusta jugar al fútbol. Y como te digo, y tú me hablas mucho acerca de, y yo sí soy muy, muy cerrado con ese tema de las escuelas formativas, porque veo y veo y analizo, y bueno, ahora con las redes llega cada cosa a tus ojos y a tus manos, que puedes analizar infinidad de errores, no siendo la verdad absoluta la que maneja uno, ¿no? Pero es cuestión solamente del padre que quiere que su hijo de alguna u otra manera crezca como deportista o que se dedique a esto, pueda buscar y decir cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto, ¿no? Y ahí sacar su conclusión. Pero yo creo que sí, que el tema de fútbol formativo en el tema de equipos profesionales, si hablamos de competencia, el tema de escuelas formativas o escuelas es otro producto totalmente diferente. Y hablamos de producto porque es un servicio que le dan a los padres de familia y a la gran masa crítica que pueda buscar esa alternativa para sus hijos, ¿no? Sí, claro, es totalmente, totalmente distinto, los objetivos totalmente distintos, las capacidades totalmente distintas, eso es totalmente, eso es una Ojo, realidad, ojo, ¿no? sin olvidar que en la etapa formativa de fútbol competitivo, etapa formativa de fútbol competitivo, también la gente que sabe son niños que les gusta jugar al fútbol. Ese concepto claro hay que regalar el día de hoy, el tema heurístico y que la etapa formativa, recordar que no son futbolistas profesionales. Sumo a lo que tú indicas, porque sí, hay muchos entrenadores que dicen, mira cómo juega mi equipo juega así, a la edad de 10 años hace esto, toca, se va, gira, tiene las cosas claras, una salida de pelota por un lado, genera un montón de conceptos. Conceptos que son irrelevantes, entre comillas, para el crecimiento formativo del deportista. Eso tienen que hacerlo en una etapa de mayor edad, ya cuando comiencen otra etapa de crecimiento. En ese momento no tienen que hacer eso. Porque hay muchas cosas que desarrollar en esa etapa del niño. Hay muchas cosas que crecer en esa etapa del niño, como para que tú puedas darle un patrón de una idea de juego en una etapa formativa. Busquemos una idea de juego en otra etapa, una etapa profesional.
una metodología de trabajo estructurada en otra etapa, una etapa profesional. En la etapa de formación, el niño tiene que crecer. Tiene que crecer, él tiene que dar solución, tiene que identificar el problema, tiene que dar solución al problema, tiene que tomar la decisión correcta y crecer y crecer. Llevado de la mano contigo, como dices tú, ¿no? Llevado de la mano contigo, enseñándoles valores, principios, conceptos que con el deporte también se pueden sumar. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí la problemática es, wow, tremenda, ¿no? Hay muchos casos en los que tal vez el futbolista que tienes o el niño que juega, que está en la academia y tiene más habilidades, nació con mejores disposiciones genéticas que el otro, faltó a los entrenamientos, pero hay que ponerlo porque es el que juega mejor. Entonces, ¿qué información le Claro. estamos dando al niño con relación al tema de la formación? Sí, ¿no? Eso es bastante complejo. En realidad no tan complejo, es fácil, pero su asimilación como tal por esa necesidad que se nos ha insertado de competir, queremos competir en todo. Hay edades donde la competencia, sí, pues no, si no ganas, chao, pero hay edades en las que definitivamente la competencia tiene que ser parte de la formación, y eso es importante. Es importantísimo saber que a los niños pues se les trata como niños. Son niños que les gustan jugar al fútbol y que no son futbolistas profesionales, y por eso que o sea, el tema táctico, todo tiene un proceso en el cual hay estadios del ser humano donde ellos podrían tranquilamente poder aprender y entrenar ese tipo de situaciones. Con el proceso de formación, yo tengo que darle todas las herramientas necesarias al individuo para que cuando le toque a algún entrenador loco como tú o loco como yo, pueda entender que ya trabajó ese tipo de metodología, ya trabajó ese tipo de modelos y etcétera. Entonces, vamos a simplificar arriba cuando comencemos a entender mejor la formación desde abajo, ¿no? Y pasa mucho por una cuestión también de ego, ¿no? Porque el entrenador quiere ganar. Vas y ganas. Yo he jugado fútbol, he sido malo para jugar a la pelota, pero he ganado algunos partidos también a los 9, 10 años y no me acuerdo. No me acuerdo cuántos partidos gané. Por lo que seguro no me voy a olvidar es que me enseñaron, yo no sé ni quién me enseñó, pero me enseñaron cuál es la zona más cómoda para poder yo controlar el balón, ¿no? Entonces, hay cosas que van a quedar, como te decía, en la memoria a largo plazo, y cosas que se te van a ir en una porque no ha sido aprendido, sino más bien adoctrinado o grabado. Entonces es importante. Y ojo, que perdón que te corten eso, y ojo que a ver, dejarlo crecer al joven no es darle una pelota y comience a jugar, porque ahí sí yo busco una manera de poder desarrollar al joven, porque si el joven comienza a crecer con conceptos cerrados, hablamos de una simple recepción orientada, hablamos de unos simples conceptos que se le puede educar y se le tiene que educar en fase de iniciación al deportista para que ese crecimiento no sea mal llevado. O sea, no es tan así tampoco. Mira, yo lo entreno al muchacho con el tema de los rondos, un tema de toma de decisiones. Sí, pero si esa toma de decisiones es incorrecta, hay que educarlo. Y si el joven va a crecer con esos resabios, digo yo, con esa problemática técnica en este caso, va a crecer toda su vida con esa problemática y en la etapa profesional la va a seguir teniendo. Entonces, es hacerlo crecer al deportista y al niño, perdón, y al niño jugando fútbol, pero también con conceptos claros. ¿Me entiendes? Porque hablando con un profesor me decía, Jesús, o sea que yo tengo que, y me invitó, llegué a ver sus trabajos, me tiene gran consideración acerca de los conceptos que pueda manejar uno por experiencia que pueda tener, ya sea con el ejemplo, con la copia o porque nos da la posibilidad de poder viajar y observar entrenamiento de fútbol formativo también, parte de nuestro aprendizaje. Le dije, mira, tú los dejas tomar decisiones, está bien, pero hay una cuestión técnica que está incorrecta. Y si tú no le educas la parte de iniciación en el tema de la técnica, va a crecer de esa forma y sus decisiones van a ser no tan bien desarrolladas o no tan bien determinadas por una cuestión técnica. Entonces, hay momentos, sí, de educar y no te voy a enseñar acerca de trabajos diarios de semana o trabajos diarios, porque
Hay infinidad de trabajo que tú puedas mejorar la técnica, pero es hacerlo crecer al deportista, pero con conceptos claros. Te ha pasado y nos ha pasado a nosotros cuando hemos ido a buscar, gracias a Dios, o he tenido la posibilidad en los últimos 3 años de pasar por fútbol de segunda división, de Copa Perú y fútbol profesional, y hay conceptos que jugadores de segunda división de 20 años no conocían, y no conocían porque sí. No, profe, yo estuve un gran entrenador, estuve en tal escuela, me dejaban y me daban conceptos de toma de decisiones, el tema heurístico, sí, pero lo dejaste crecer de una forma, no le enseñaste los conceptos claros desde el inicio. Una parada de pelota, una recepción orientada, un giro cuando un montón de cosas que no podían saber, porque no lo sabían, porque nunca les enseñaste. Entonces, sí, hay que dejarlo crecer al muchacho, al joven deportista que le gusta jugar al fútbol, pero con conceptos claros. Sí, Porque claro, estoy si no, si totalmente. no crecen, sí, no, yo les enseñé que ellos puedan resolver, sí, pero ¿cómo van a resolver si no les enseñaste un tema de técnico antes de? ¿Cómo pueden resolver si no les diste las posibilidades de educarlos para que puedan resolver y tener las armas de poder desarrollar de una forma correcta? Entonces, hay que tener un equilibrio ahí, hay que tener un concepto ahí. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Nosotros, por eso somos profesores, porque enseñamos, ¿no? Entonces, ahí cuando el niño toma una decisión errada, lo hacemos participar también, ¿no? Le podemos preguntar, mira, se la dio a Pepito y tal vez no era la toma de decisión correcta, y bueno, y visualiza cuál era la mejor, o Lucho o Henry, y él va a tomar la decisión y eso, y créeme que ese tipo de enseñanza no se le va de la cabeza, eso lo aprende y no se lo olvida más. Hay hay una pregunta, y vamos a animar también un poco a los profes que son colegas nuestros, igual también que si tienen alguna pregunta que la puedan formular. Pregunta Eder Chacón, la edad en la cual el futbolista o el niño debería comenzar a entrenar tácticamente. ¿La respondes tú o la respondo yo? Siga, profe, diga, lo escucho. Para Ok. decirle que no. Ok. La táctica en realidad está implícita en cada una de las acciones del juego. Tú puedes jugar no sé, en la losa con tus amigos y cuando atacas es táctica y cuando defiendes es táctica también. El tema es en la especificidad de la enseñanza, ¿no? Yo considero que la iniciación para que el niño pueda introducir esa información en su sistema nervioso central es a partir de los 12 años. Yo creo que a partir de los 12 años se podría tener una iniciación a la táctica, con especificidad al deporte en el cual tú estás entrenando. Antes de eso, yo creo que tendría que tener más libertad de poder explorar en sus tomas de decisiones, explorar en sus propias habilidades también y descubrir otras. Entonces, creo fielmente de que que a partir de los 12 años deberíamos comenzar a tener una especificidad en la iniciación a la táctica. ¿Qué opinión le merece usted? Sí, profesor, de lo mejor, entre 12 y 13 años hay un tema de iniciación a la táctica que puedan, ojo, iniciación a la táctica, pero ya antes de, ya hay trabajos primarios que uno va iniciando con el deportista. Acuérdense que hablamos de escuela formativa, que tiene una finalidad de poder desarrollar al futbolista o al niño deportista que pueda elegir el camino de fútbol profesional. Ojo, no hablamos de escuela formativa de verano, hablamos de escuela formativa competitiva en este caso, entre comillas, entre cochillas, el tema de la competencia, ¿no? Sí, 12 a 13 años podemos estar un tema de iniciación a la táctica, pero antes ya hay trabajos que conllevan a ese crecimiento también cognitivo y neural del tema táctico que puedas iniciar a los 13 años, ¿no? Sí, claro, conversábamos hace un rato un poco del tema de que sí, hay situaciones tácticas dentro de juegos lúdicos también, y que eso le va a reforzar y les va a enseñar, y no le va a parecer extraño su proceso, ¿no? Cuando ellos lleguen a la edad de iniciación a la táctica, ¿no? Pero sí me parece descabellado. Sin querer tener la razón del mundo, pero yo lo veo desde mi percepción y me parece descabellado entrenar tácticamente a un niño de 7 años, a un niño de 8 años, porque digo, al final, cuando estos niños juegan tan bien a la posesión de balón, un toque, dos toques, digo, ¿beneficio para quién es? ¿Para él o para el entrenador? Porque el entrenador va a decir, oye, mira cómo juega tu equipo, ¿no? Pero ¿beneficia realmente al niño jugar un toque, dos toques, saber relevos a los 7 años, a los 8 años, saber coberturas, permutas,
De forma general, de repente el principio de colectividad y algunas situaciones con relación a los que defienden y los que atacan, ¿no? Pero de ahí a ser específico y tener un entrenamiento de 1 hora y media, Jesús, niños de 7 años, he visto niños de 6 años, 1 hora y media bajo el sol, hora y media, con una consigna específica de una situación netamente táctica, ¿no? Cuando el niño en su cabecita, tú le estás, te cuento una experiencia corta, yo y a mi hijo, Gael Hernán, un crack, va a ser igual que su padre, mentira. lo llevé a una academia, que no voy a decir el nombre. Llevé a la academia porque no quería que vaya donde estaba trabajando yo, porque iba a estar conmigo, se iba a meter al trabajo, no me iba a dejar trabajar, no iba a poder dejar desarrollar tampoco. Lo metí porque le gusta jugar fútbol ahí. Y tiene 3 años, Gael. Lo llevé al entrenamiento y el entrenador de esa edad le explicaba a mi hijo, lo puso así, lo miró cerca. Y le decía, en que pase por la escalerita, decía, el braceo es importante, tienes que bracear, le decía, ¿qué vas a ver, mi hijo, el braceo? Date cuenta un poco, sí, es verdad, son las academias de verano, es real, pero tendríamos que tener algún sentido también de qué es lo que le damos, qué información le vamos a dar al niño. Porque muchos inician en esas academias de verano y terminan siendo algún futbolista importante en nuestro deporte, ¿no? Entonces, hay muchos que iniciaron ahí porque tal vez no tuvieron la posibilidad de entrar en los clubes que seguramente hacen sus convocatorias masivas y escogen. A veces pasan chicos que tienen muchas condiciones y no son elegidos porque los tiempos son cortísimos. Yo no sé si has presenciado tú esas convocatorias masivas, te dejan jugar 15, 20 minutos y es difícil que puedas ver a todos con cierta justicia. Entonces después hay un filtro, otro filtro, otro filtro. Tratan de equivocarse lo menos posible, eso lo entiendo, pero básicamente no es tal vez lo adecuado, ¿no? El tiempo es un traicionero. Sí, es complicado, es complicado. Es complicado el tema este de. Como te digo, hay dos procesos totalmente diferentes para los mercados, ¿no? Digo, hablando de mercado, albergo, porque para mí eso del tema formativo en escuelas de verano y es real que hay mucho talento ahí, que hay mucho talento que se pueda buscar y de alguna u otra manera conllevar y encaminar para etapa y desarrollar para etapa profesional, pero es un servicio y es un producto totalmente diferente, ¿no? Es totalmente diferente. Ves cada cosa, pero es llevado por lo que estás pagando, ¿no? Es real. Y con el otro tema sí, hay muchos. Tú sabes que yo soy un amargado acerca del sistema. O sea, eso no es la gente que no me conoce, quizás, o la gente que me conoce sabe cómo pienso acerca del sistema en la etapa de crecimiento del deportista como tal, ¿no? Pues a nivel nacional, no quiero pecar de señalar, pero hay muchas cosas que se están haciendo muy bien y que se están desarrollando, pero hay muchas otras que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Eso de hacer pruebas masivas y cobrar 15 soles y ver los 10 minutos es algo complicado. Que sí, ha habido mucho talento que se ha sacado de esas pruebas, pero a ver, 15 minutos a ningún profesional, más allá que seas Messi o 10 minutos que tú puedas ver a alguien, es poco probable que puedas no equivocar o equivocarte menos, ¿no? Porque seguramente que el talento en 15 minutos tú puedes apreciarlo, pero hay mucho talento oculto que a lo mejor por la gran cantidad o por la masa que vas a ver ese día no puedes observar. Y hay muchos entrenadores que dicen, o jugadores en la etapa profesional, dicen, no, yo fui a probarme a tal lugar, pero el profesor no me vio. Claro, porque el profesor lamentablemente en ese momento no pudo observarlo y tuvo 10 minutos para verlo, nada más. Entonces, sí hay cosas que han mejorado mucho la federación, como el campeonato de menores. La verdad que me pone contento porque hay muchas opciones y muchas posibilidades para que el deportista pueda iniciar esta carrera tan maravillosa como el fútbol profesional. Y hay muchos procesos que están ayudando para poder los equipos profesionales puedan captar ese talento, ¿no? Y hay muchos otros que se están perdiendo, ojo, ¿eh? Pero lamentablemente son los recursos que puedan tener en este caso la federación, o en este caso los clubes de primera división, y hay mucho talento que se pierde también, es algo real, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo, bueno, esta iniciativa, ¿sabes? Conversamos siempre, el aprecio que tengo a tu persona, independientemente de que me puedas haber optado por sumarme a tu unidad técnica, ¿no? Hay cosas que conversamos en Tacna que me marcaron tu preocupación no solamente por el profesor Mauro Reyes, sino por la persona.
Entonces, un poco este rincón o este espacio en el cual he tratado de poderte convencer, porque a ti no te gusta mucho la página social y todo, para, porque sé que tienes muchas cosas que aportar. Siento que podemos ayudar a algunos profesionales que también puedan comenzar y enamorarse de cosas que seguramente pueden hacerlos crecer y avanzar, y por qué no soñar con llegar a ser los mejores formadores del fútbol profesional, o el mejor, o tal vez un entrenador peruano que nos pueda llevar al mundial, ¿no? Ahora nos ven cerca de 32 colegas en vivo, y bueno, quiero invitarlos a que puedan hacer sus preguntas sin ninguna complicación. Acá vamos a intentar de responder. No somos dueños de la verdad, somos dos profesionales que nos ha costado mucho lo que tenemos hasta ahora, que nos ha tocado distinta, pero nos ha tocado complicada cada quien desde su lado, y que de una u otra forma Dios en algún momento de nuestra vida nos unió y congeniamos, y después el señor Jesús Álvarez tuvo la gran iniciativa de invitarme a su unidad técnica, pero también fue porque lo llamé, ¿eh? Fue porque lo llamé. Así que estuvimos compartiendo con él situaciones muy importantes en el primer equipo de Boys, que muy pocos se acuerdan, son injustos a veces con nosotros. Le cerramos la categoría al Boys el 2018, llegamos y estaba complicadísimo. Tenía más posibilidades de poder descender que salvar la categoría, se la salvamos, y ese mérito no nos lo reconoce. Porque, o los argumentos que utilizaban de repente para reconocernos ese mérito son los mismos que utilizan ahora para podernos matar en esos 4 partidos que no nos fue bien, ¿no? Y al final, son situaciones que te da básicamente el fútbol mismo. Todos tenemos la intención y la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible, pero eso no nos condena, ¿no? Más bien eso nos hace tener más experiencias y sumar cosas para un nuevo proyecto que seguramente vayamos a afrontar. Así que los invito a todos los colegas que están ahí a que hagan las preguntas del caso. Hay que tratar de aprovechar a Jesús que está aquí. No sé si lo pueda convencer el otro domingo de ponerse otra vez detrás de la cámara. Así que pregunten, que nosotros vamos respondiendo. Ojo que la etapa formativa del deportista en sí es totalmente diferente a la etapa profesional. Ojo que recordar que en la etapa formativa estamos criando a niños que les gusta jugar al fútbol y en la etapa profesional ya estamos hablando con un tema de resultados. Y bueno, a los entrenadores que están iniciando, cualquier experiencia es buena y gratificante y nos sirve para poder sumar y seguir aprendiendo. El aprendizaje es constante, es día a día. Vas mejorando, vas descubriéndote, vas desarrollando nuevas cosas, vas dándote cuenta de nuevas cosas. Así que es importante, y como dijo Mauro, soy poco de las redes, sí, pero no soy poco de compartir. La gente que me conoce sabe que puede, sin tener la verdad absoluta o sin tener el conocimiento, porque somos copia de todo lo que podemos aprender en el camino y lo que nos gusta, vamos adhiriendo y vamos buscando nuestro norte y sumando cosas importantes. El conocimiento no es patrimonio de nadie y puede haber un entrenador muy capaz en el tema formativo sin tener nacionalidad alguna. Digo esto, ¿por qué? Porque a ver, hay mucha gente y cuando yo voy, converso, me dicen, no, Jesús, pero ustedes, a la gran mayoría están preparados, hablan de nombres propios, pero le dan mucho, mucho hincapié al tema del entrenador extranjero. Y yo digo que hay mucho entrenador peruano que es muy malo, y me van a disculpar, pero voy a ser real, que son muy malos, pero están ahí. Y hay mucho entrenador argentino, paraguayo, uruguayo, que son muy malos y están ahí. Entonces, la capacidad que te da el conocer. Ojo, no hablo de resultados. Tú puedes ganar, perder, empatar, te puede ir mal, pero la capacidad que él te da conocer tu trabajo no te le da ninguna nacionalidad. He tenido y he visto entrenadores y son amigos míos argentinos muy buenos. He tenido los otros también. He tenido entrenadores colombianos que están muy capacitados, más allá de resultados. Y ojo, cuando hablamos de capacitados, no hablamos que en 4 fechas vas perdiendo y ya eres malo. No, hablamos del trabajo que puedas determinar y cómo el jugador manifiesta tu trabajo, porque tú puedes ser un gran entrenador y lamentablemente los resultados no te acompañan, o al revés, no estás tan capacitado conforme a la competencia de los demás entrenadores, pero los resultados te acompañaron y en el fútbol competitivo y en el fútbol de alto rendimiento, el resultado es el que manda. Pero cualquier experiencia vivida te va marcando como entrenador.
como padre de familia, como pedagogo, como pareja, te va marcando y eso es importante para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, Mauro, estamos por acá. Como me dices tú, no sé si el próximo domingo te acompañaré, pero la verdad que me da mucho gusto de conversar contigo, estas charlas que de alguna u otra manera tenemos semanalmente, podamos compartir con la gente para que podamos ayudarlo en este crecimiento. Y lo más importante en este camino, señores, es soñar, es capacitarse. No necesitas gastar tanto dinero para poder buscar conocimiento y para que te lo puedan compartir, ¿no? Hay una pregunta, Jesús, te la lanzo. Te pongo el pase en el área para que definas. Ay, ay. Dice Renzo Gutiérrez. Debe ser Renzo Gutiérrez, mi amigo, mi hermano. Quiero mucho, Renzo. Saludo, te quiero, hermano. Dice: ¿Qué pasa si tienes la suerte de tener un grupo que, en cuanto a las fases madurativas del niño, están adelantados? ¿Adelantarías la iniciación de la táctica o seguirías consolidando la parte técnica? A ver, no hay un libro que te diga a los 12 años comienza tácticamente, iniciación a la táctica o a los 13 años. Es dependiendo de lo que tú sientas en el grupo. Hay muchas cosas por desarrollar y como te digo, no es que iniciamos a los 13 años. Si tú ves que tu equipo de alguna u otra manera o el grupo de jugadores son maduros, maduros neuralmente, psicológicamente, y puedes ir a enseñarles de a pocos y ojo. Iniciación a la táctica no quiere decir que a los 12, 13 años yo comienzo a trabajar táctica. Y hay trabajos previos para que tú puedas trabajar la táctica. No es que vamos a jugar así, así, así. No, no, no. Antes hay trabajos previos, como lo dijo el profesor Mauro, que van iniciando la táctica con trabajos lúdicos, trabajos que pueda generar. Entonces, no está tan marcado, aunque digas 12 años, 13 años, mi categoría tal año ya va a comenzar el trabajo táctico. No, porque ya hay previos que vas desarrollando antes de. Después sí, pues, a ver, hay jugadores que crecen muy rápido neuralmente y que su toma de decisiones marcan la diferencia. Y si tú tienes un grupo de esos jugadores, te ayudan a soñar y te ayudan a poder iniciar quizás tal vez antes del proceso. Pero creo yo que es 12 y 13 años, es la forma propicia, más allá que puedas tener un grupo de jugadores con mayores atributos que cualquier otro, ¿no? Sí, la edad, mi querido y mi estimado Renzo, es referencial, ¿no? Es que lo que normalmente no hay un patrón específico, pues es referencial, ¿no? Entonces, ahora tendrías que tener, la verdad, mucha suerte de tener un grupo que tenga esa maduración, porque el estadio de los seres humanos, si bien es cierto, no todos somos iguales, pero normalmente te lleva a inclinarte a un lado, donde normalmente pasa de que va a ser más normal de 10 niños que lleguen a los 12 años con una maduración cognitiva, psicológica, emocional, y van a ver de repente dos o uno que va a llegar a los 10 o 9 años. Entonces, sería bastante afortunado tener un grupo con una maduración importante para poder expresarnos con ellos de forma táctica, ¿no? Pero todo, como digo, es referencial. Jesús siempre decía, y es algo que es real, que el fútbol es piel, es estar ahí, el contacto, y ese contacto y esa piel es lo que te va a dar la experiencia de poder saber qué hacer y qué no hacer con el futbolista de acuerdo a su sentir, ¿no? Como tú sientes, entendiendo. En algún momento tuve el privilegio de poder tener en mi parte académica, cuando era muy niño, fui a lo que ahora llamamos, lo que eran los jardines de niño, ¿no? A los 4 años y yo sabía escribir algunas palabras y sabía leer algunas otras, y me pasaron a primer grado, por eso que termino tempranamente la secundaria. Entonces, eso también tiene que ver con relación al tema del fútbol, ¿no? El fútbol en sí, si ves que el niño tiene una maduración, pero bueno, en el salón mío era como de veintitantos chicos y solamente yo pude pasar hacia la otra etapa sin tener, haber tenido ese tipo de experiencias. Acá tenemos otra Y pregunta para, de mi perdón, querido perdón, profesor. Dime. Mauro, perdón, y para que se den cuenta que hablamos de 12, 13 años, es algo real que pasa en el fútbol peruano y en el fútbol de Sudamérica, pero en el fútbol peruano más, y se lo dice uno que ha vivido mucho tiempo con esto, es de que hay jugadores de fútbol profesional que llegan y que una no tienen, o sea, carecen de una inteligencia táctica de acuerdo
a la etapa donde están, etapa profesional. Entonces es retroceder y educar y educar y educar, ¿por qué, para qué y cómo? Entonces, si hablamos de una etapa, entre comillas, finalizada ya y ya iniciando la etapa profesional de alto rendimiento, y hay jugadores de que tácticamente no son disciplinados, imagínate qué pasará con un muchacho de 12, 13 años, ¿no? Entonces, si un deportista de esa edad, de alto rendimiento, todavía le cuesta, por consecuencia a lo que viene atrás de los entrenadores que han pasado por él, imagínate un muchacho de 12, 13 años que todavía está en proceso de crecimiento, ¿no? Psicológico, neural, le va a costar aún más. Entonces, es por eso que mandamos una edad patrón, ¿no? Una edad relativa, perdón. Sí, acá nos hace una pregunta, pero no la entiendo bien. A ver si tú la entiendes, la puedes responder. Daniel Chimoy dice, ya que hablan de formación y academias, ¿qué opinan de los padres que buscan todo gratis o un tipo que tiene dinero externo del fútbol y quiere que su hijo juegue y trae seis más? ¿Cuánto puede afectar? No entendí bien cuál es el sentido de la... Hablamos, supongo que yo nos da a conocer acerca de la problemática, como te digo yo, en el fútbol formativo, de la problemática social que existe en estos momentos, ¿no? Lo ves en la política, lo ves en deporte, me ha tocado vivirlo también. Entonces, creo yo que está hablando acerca de las posibilidades o las alternativas que puede tener un deportista. Primero, y nos ha pasado en algunas instituciones de que hay instituciones de fútbol peruano y a nivel mundial que al talento lo valoran. Y las circunstancias o la educación que tiene, en este caso, el padre de familia o la persona que de alguna u otra manera está con el niño, es de acuerdo también a la educación. Digo, ¿por qué la educación? Porque hay muchos padres de familia que buscan de alguna u otra manera que su hijo, por el talento que tiene, ya de temprana edad, quiera de alguna u otra manera sacar un beneficio económico. Hablamos de una beca, colegio, que hay muchas instituciones que valoran ese talento y seguramente van a invertir en ese muchacho. Hay otras que no. Entonces, me parece que esa fue la primera pregunta del padre de familia que quieren que le den todo a los hijos porque tienen talento. Hay muchas instituciones que se manejan así, pero también hasta cierto punto, porque recordar de que ese es un niño, a ver, hablamos, que es un niño que está en crecimiento y que no es futbolista profesional. Porque hay mucho talento que han llegado a instituciones y la institución como tal ha hecho una inversión económica para mañana más tarde de alguna u otra manera que el muchacho pueda conseguir un logro importante a través del fútbol, que se van perdiendo a través del tiempo, por un montón de cosas, ¿eh? Ojo, hay mucho talento que desde niño inician, agarran un equipo profesional, le dan educación, colegio y en ese camino se van perdiendo. Se van perdiendo por un montón de situaciones que la vida te da, ¿no es cierto? Eso me parece que quiso preguntar, ¿no? Con el tema de unos padres que piden todo por el talento de sus hijos. Sí, claro, pasa que tenemos también una cultura de complicada, donde hay situaciones cómodas, ahí queremos estar normalmente. A veces, como tú bien lo dices, corresponde un poco al tema de lo que es el talento, pero hay que saberlo llevar también, porque a veces el chico, al saber que no le están cobrando el tema del ego, no solamente está en el nivel profesional. Yo, tú sabes, en mis experiencias he pasado por el fútbol amateur, el ego es menor; en segunda profesional el ego es un poco mayor, y en primera el ego es wow, se choca por todos lados. Pero también hay ego en el tema formativo, sobre todo con estos niños que han Sí. tenido ciertas circunstancias en las que lo indican como los mejores del grupo, y entonces creen que pueden entrenar cuando quieren, creen que pueden hacer como quieren, y tiene que ver mucho el papá. No, 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 pero Entonces, hay dos cosas totalmente diferentes. O sea, una cosa es el tema formativo, el tema de campo que lo puedes manejar tú. O sea, en el tema formativo, que acerca de valores, de principios, de toma de decisiones, de que poder manejarlo al niño para que su ego no se vea afectado en su crecimiento como persona, lo puede manejar el entrenador, entre comillas, con ayuda del padre, ¿no? Pero me ha pasado, y digo me ha pasado porque en una cultura escasa del tema económico, hay padres de familia que sí, ven a su hijo como, lamentablemente por cultura, y nos pasan a nivel social en el tema del fútbol, la persona que de alguna u otra manera lo va a sacar
de la realidad que les tocó vivir. Entonces, hay un tema ahí social importante que nos ha tocado vivir a los entrenadores de fútbol formativo, ¿no? Sí, es verdad, y son situaciones que normalmente están ahí en el día a día y tenemos que convivir con ellos. Manejarlo. Sí, tenemos que saber manejarlo y que sea inteligente para todo. Por eso digo que el entrenador o el que trabaja en la etapa formativa del niño, pues tiene que ser psicólogo, pedagogo, tiene que ser todo, Todo, hermano. todo, 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 Tiene que todo. percibir cada una de las situaciones que puedan afectar al niño en ese estadio para poderlo ayudar a las herramientas necesarias para que ellos puedan terminar al final siendo profesionales bien formados, ¿no? Porque yo puedo entrenar a cualquiera de ahorita y puedo llegar a la selección y no quiere decir que lo formé, quiere decir Tal que lo cual, entrené. Y él tal tenía cual. condiciones, mi entrenamiento, con sus características, sus condiciones, que son propias de sus genes, llegó a la selección, pero tal vez no lo formé, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa. Jesús, tenemos una hora conversando. Te agradezco mucho que esté del otro lado del teléfono. El profe Murote dice un poco que un gran amigo, el profe Murote, saludo para él también, dice que las pruebas masivas son básicamente un negocio, ¿no? Que no deberían existir. Le quiero aprovechar para saludar y agradecer a mi amigo Lorenzo Vélez y su página entrenadorperú.com. Un crack, Lorenzo, que gracias a él estamos al aire, porque debo confesarle que somos unos ignorantes Ah, de eres. Opa, tecnología. bien. Y por él hemos estado al aire, les agradecemos bastante. Nos hubiese gustado un poco que nos pregunten más, porque este espacio lo creamos con Jesús para poder justamente ayudarlos, ¿no? Y en la participación es que uno va aprendiendo. Así que. Igual para acabar, Mauro, recuerden que, a ver, todas las preguntas abocadas, dense cuenta a dónde se iba abocado, ¿no? Al tema de educar al niño. No se ha hablado acá un tema de táctico, no se ha hablado acá de un tema de metodología de trabajo, no se ha hablado de un tema heurístico y de trabajar al niño y educarlo, ¿no? Porque el gran problema es ese, que y lo van a escuchar infinidad de veces, ¿no? Que buscan resultados, pero no buscan educar, no buscan acompañar al crecimiento. Entonces, ninguna charla, o sea, ningún concepto que hemos manejado acá ha sido un tema táctico, tema competencia, nada de esas cosas. Todo lo hemos llevado al crecimiento del deportista como tal, como individuo, como niño, como joven que le gusta y quiere hacer deporte, ¿no? Fútbol. Ok, sí, eso es real. Jorge Omar acaba de entrar y ha hecho una pregunta, pero nosotros ya no vamos, Jorge. A ver, mándala, mándala, vamos a responderle la pregunta a Jorge, ahí nos están mandando la pregunta. Para responderla y con esa cerramos, Jesús. Igual tú sabes, es un placer siempre, sabes la estima que tengo por tu persona. Igual, Mauro. Sabes también de que, bueno, sé también de que para que tú me llames amigo ha tenido que pasar buen rato y conocerme como persona, porque al final de todo esto, cuando dejemos de ser entrenadores y estemos viejitos, obviamente que a ti se te va a notar más que a mí, queda la persona, ¿no? Queda eso. Y por eso que ahondamos en el tema de la formación, porque estos niños, cuando terminen de ser futbolistas y llegan a ser futbolistas profesionales o no, lo que va a quedar es la persona. Eso es lo que va a quedar al final después de todo. Y es triste de repente poder haber llevado una vida deportiva con un ego importante y al terminar no te quieran mucho, ¿no? Y cuando se cierra el telón, cuando se baja el telón, quedarte solo, ¿no? Es como los cantantes que hacen un concierto de 150 mil personas y cuando termina el concierto se van al hotel y están solos. No tienen con quién compartir esa algarabía. Y algo que tú me dijiste, me quedó grabado y estoy trabajando en eso y espero que la persona interesada lo esté escuchando, yo sé que lo está escuchando también. Me dijiste, ¿de qué vale ser exitoso si no hay con quién compartirlo? Entonces, es fundamental que nosotros podamos llevar nuestra guía como personas para poder disfrutar de las personas que están a nuestro alrededor con relación a nuestro crecimiento y un crecimiento lícito, que nos permita trabajar limpio, dejarnos de tantas envidias que hay, no hay tantos que dicen de este sí, de esto. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las posiciones y opiniones de los otros colegas, ¿no? Todos tenemos pensares y sentires distintos y se respeta mucho esto. Te Pero aviento la pregunta de. no comparto con los mercenarios, ¿eh? Con todos, Ok, siempre con los mercenarios. dale. Sí, eso lo tengo claro.
Dice, tengo un niño de 9 años. Cada vez que cuando juega, cuando entrena, lo hace muy bien. Hace su juego, trabajos, etcétera. Pero cuando va a los campeonatos competitivos, o sea, me sorprende porque no lo hace igual, como si tuviera miedo. ¿Qué puedo aconsejar? ¿Qué puedo con Jorge, Omar y Noñán Acosta? Profe, usted que es psicólogo, dígale que está haciendo mal. Mira, nosotros. ¿Sabe qué, señor? Si es su padre de familia, ¿sabe qué está haciendo mal? Preocuparse por eso. No se preocupe por eso. Hágale ver a su hijo que es lo mismo entrenar que jugar. No se preocupe. Seguramente hay un tema ahí, montón de factores que pueden afectar al niño. No sabe que usted, si es el padre de familia, sabe que usted, y supongo que es el padre de familia que se preocupa acerca del rendimiento de su hijo, pero en esa etapa no tiene que preocuparse del rendimiento. Tiene que preocuparse de darle tranquilidad y decirle y que él sepa que es lo mismo para usted, si juega mal o juega bien. No importa. Bueno, profesor Mauro, dígale. Sí, el cerebro funciona de esa forma, ¿no? Nosotros, es como si yo le preguntara la alegría más grande que ha tenido, se va a acordar, y si le pregunto la tristeza más grande que ha tenido, también se va a acordar. Entonces, las emociones fuertes, nuestro cerebro las recibe, las recepciona y las almacena, y es difícil sacarlas de ahí. Entonces, nosotros lo que tenemos que darle al niño es la tranquilidad de que competir es parte de lo que está formando. Lo que pasa es que hay una cultura de competencia inexacta, incorrecta, porque pasa de que tenemos esa necesidad de ganar, queremos ganar y no necesariamente tiene que ser así. O sea, la competencia tiene que ser parte de la formación y eso seguro va a hacer es que su niño comience a entender de que cuando juegue es simplemente parte de su formación, es parte de su entrenamiento. Eso va a ayudarlo a que pueda avanzar. Bueno, Jesús, nos van pasando la voz de que tenemos que despedirnos. Un gusto tenerte del otro lado del teléfono, hermano. Espero que termine esto para poderte dar un abrazo y enseñarte cómo se cocina la carapulcra en Chincha. Ya seguramente voy a poder tener la oportunidad de estar ahí al frente y que me puedas invitar a tu casa para tener esta charla que siempre nos gustan tener. Despídete de la gente que nos ha seguido regular, ¿eh? Nos han tenido ahí, importante porque la idea era llegar a gente para poderlos ayudar, ¿no? Un abrazo enorme a todos. Espero que les haya servido. Igual estamos para un constante aprender, todos nosotros. Y espero que en este momento de incertidumbre y de problemática mundial podamos abrazar a los seres queridos, a los que tenemos cerca, a los que a lo mejor por esta pandemia o esta problemática de salud se nos han ido. Recordarlos con cariño, con nostalgia y con amor. Y ser fuertes, ¿no? Ser fuertes porque ahora todos y cada uno de nosotros estamos aprendiendo acerca de esta realidad y tenemos que encontrarnos y tenemos que seguir para adelante. Un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favor. Listo, hermano. Un gusto tenerte al otro lado del teléfono. Chao, Cuídate. hermano. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.